Que además de ser un compromiso con el Comité de Empresa de Barreras, es un compromiso con todo el sector naval de Ría de Vigo y de Galiza, ¿no? Que a defensa diante do Goberno Central, no que corresponde o papel que teníamos que hacer en las Cortes Xerais, de defender aquellos mecanismos que hoy existen para abaratar o coste de la producción y, por lo tanto, ser competitivos, que va efectivamente porque se mantengan líneas de reducciones fiscales como TASLIS, pero también para que se repoña o fondo de garantías que viña haciéndose con PIMAR. Si ten que ser PIMAR, pues a través de PIMAR, pero entendemos que desde o Goberno Central y también desde a Xunta de Galiza se debe garantir ese fondo de patrimonio, ese fondo que efectivamente poida impulsar o sector naval de Ría de Vigo, que todos y todas sabemos cómo está. Por lo tanto, ese compromiso o adquire o Bloque Nacionalista Galego o vai continuar facendo, porque tenemos que decir que hasta ahora se estivemos trabajando en esa dirección, pero que hay elementos novos que indican que efectivamente hay que intensificar o trabajo, que es justamente a paralización de PIMAR, a, digamos, a inutilidad de esa figura que en este momento está a demostrar a ser, y que efectivamente quien tenga que impulsar financieramente PIMAR o cualquier fondo de garantía sea o Gobierno Central y a Xunta de Galiza. Y no que atinse o Bloque Nacionalista Galego, esto es lo que íbamos a reivindicar y a defender para que el sector naval en Galiza, en la Ría de Vigo en concreto, tenga un futuro que en este momento pues está en las dificultades que están.